Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos a Fable 3. Nos quedamos aquí, vamos a seguir. A ver lo que quiere. ¿Qué quiere que hagamos? El tesoro. Está bueno, no lo repito como uno quisiera, pero imagínate este recinto con relucientes colinas, valles y mesetas de oro, una rica topografía hasta el mismísimo techo. Apenas suficiente para crear este ejército del que todos hablan, lo cual nos lleva al segundo punto en la agenda de hoy, y uno que personalmente me emociona mucho. Fijar la tasa de impuestos para el año próximo. Como ya sabrás, tu hermano cobraba a la gente impuestos bastante altos, y se dice que esto ha provocado pobreza, hambre y otros males sociales. Así es. Tienes tres opciones claras, majestad. Uno, bajar los impuestos, con lo que se podría afirmar que se ayudaría a los pobres y hambrientos, pero también dejaría el erario en un estado miserable. Dos, mantener las políticas de Logan. Un movimiento impopular entre la gente, pero moderadamente popular con el erario. Y tres, y no dejes que mi entusiasmo te influya de ninguna manera. Elevar los impuestos aún más. Es verdad que muchos sufrirán a corto plazo, pero podremos proteger al reino y pasar nuestros deditos sobre montones de oro en este mismo recinto. Hola, bajar impuestos. Muy bien, majestad. Bueno, muy noble. Sí, supongo que noble es la palabra. Muy noble de tu parte. Seguro que la gente está bailando por las calles. Y nosotros, en bancarrota. Vas a tener que ser más y misericordia si quieres salvar el reino, majestad. Me parece claro que no. Que hay otros medios menos saludables de llenar el erario. Tal vez podrías donar tu propio oro si tuvieras suficiente. Aunque debo decir que nunca se ha visto tal caridad. Sea cual sea tu decisión, deberías ponerte al corriente con el libro de contabilidad real. Es un libro de registros que le permite al monarca reinante hacer depósitos y retirar fondos del erario. Muy bien. Una útil herramienta financiera. Muy bien. Cielos, mira la hora. Tienes que atender el siguiente punto en la agenda de hoy. Vale, lárgate. River tiene una interesante propuesta para ti en la industria de Bowerstone. Sé que habéis tenido vuestras diferencias, pero es hora de dejarlas atrás y trabajar juntos. Te aseguro que nadie puede recaudar dinero como River. He visto que tu aparición entre el populacho está bien divulgada, así que espera a una multitud. Un momento, vamos a meter 10.000 para que el heraldo no esté vacío. Ah, pero aquí solo te dejan. Vale, ahí. Ah. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debe estar bien eso de poderla ver de tus partes. ¿Qué pide tu perro de que lo hagas? ¿Dónde estás que no te veo? Estará aquí abajo.
Tengo ganas de fiesta hoy. Pero hoy es el día en que vas a morir. Sí, pero ¿dónde estás? No te veo. Si tuviese un amigo como tú, le contaría mis secretos. Como el de que te voy a quemar vivo. No puedo ver. Ey. Es un gran día para estar vivo. Seguramente que está aquí abajo, ¿vale? Pero creo, de momento no, creo que no puedo pasar. Si de mí dependiese, nadie... No me tientes, River. Solo moriría empezando por ti. ¡Oh, qué buen día! Su Majestad, el Rey de Albión, nos honra con su radiante presencia. La última vez que nos vimos, supe que saldrías victorioso de tal rivalidad pública con tu hermano. ¿Ah, sí? Y ahora... heme aquí, ayudándolo a llenar sus arcas hasta arriba del todo. ¿Qué mejor manera de comenzar tu reinado que reinstaurando una de mis políticas más exitosas? No hay mayor desperdicio que la pasividad de la juventud de esta ciudad. Pero mi plan de empleo garantiza que los niños de todas las edades tienen alguna tarea, a la vez que asegura que nuestras fábricas están ocupadas. ¡Eso es! ¡Es monstruoso! ¡No lo escuches! Prometiste que pondrías fin a la explotación infantil. Recuerdo tus palabras. ¿Y qué debemos hacer con los pequeños y mocosos indigentes? La única forma de que Bowerstone salga de ese agujero es mediante la educación. No hay nada más importante de cara al futuro. Haz de esta fábrica una escuela. Dales a los niños de esta ciudad la oportunidad que nunca tuvieron. ¿Una escuela? Un pensamiento original. No, si deseas ser recordado como un monarca pobre, entonces en cualquier caso, escúchala a ella. Pues claro. La fábrica se convertirá en escuela. Gracias. Hice una promesa. Podemos cambiar de verdad la vida de las personas. Merece la pena que Albión luche por esto. Comenzaré las modificaciones necesarias de inmediato. ¿Y a River no le damos caza? Le damos la bienvenida al Centro de Aprendizaje de las Industrias River, la primera escuela de la industria de Bowerstone. Ahora puede tener la seguridad de que sus hijos se convertirán en los cultos autómatas que siempre deseo que fueran. Y estoy quedando sin pasta, incluido la mía. Deberías ir a un sitio bonito y tranquilo. Vamos a mirarlo ahora que no hay nadie. Yo creo que está ahí abajo. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la gente? Que muere. Es mírale. ¿Cómo sabía yo que estaba ahí? No sabría decir qué me gusta más, si tu aspecto o tu personalidad. Es como comparar. ¡Es homicidio! A tus órdenes. Tenemos que conseguir... Seis millones y ya tenemos 190.000 menos. Joder. Joder. La ciudad prospera tanto. Soy que he tenido que subir más los precios. Fiable de Señor, saludos, milord. Corren buenos tiempos para los mercaderes. Bien. Sí.
Tengo 365 días. Hasta que nos ataquen. No sé si voy a conseguir salvar a todo el mundo. Son 6 millones y medio de personas. Y por cada moneda... ¿Cómo estás, majestad? A tus órdenes, señor. A tus órdenes, majestad. Ah, majestad. Vaya, vaya. Damas y caballeros, el rey. Hoy vas a decidir qué se va a hacer con el casco antiguo de Bowerstone, lugar de la batalla por Albion. Page hará su propuesta. River estará en su contra. Puedes hablar. Majestad, nuestra victoria ha supuesto un alto precio para la ciudad. Prometiste luchar contra la pobreza, pero nuestras acciones han empeorado el problema. Debes actuar. Te pido que reconstruyas el casco antiguo y realojes a los antiguos habitantes. No solo estarías ayudando a los más necesitados, también enviarías un mensaje a tu pueblo. Tienen miedo, majestad. Que sepan que pueden contar contigo. Sí, pero ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? El casco antiguo fue devastado por tu glorioso triunfo. Pero como su propio nombre indica, ya era antiguo. El coste de reconstrucción de la zona sería un despilfarro enorme de dinero. Y la gente que llamaba a su hogar, a sus destrozadas calles y sus destartaladas casas, están mejor sin él. Además, uno debe cuestionarse qué aportan ellos a nuestra sociedad. ¿Por qué construir casas para los ineptos e inexpertos? Recomiendo que rechaces la propuesta de Page y ahorres el dinero para usarlo en temas más merecedores. Fueron nuestras acciones las que causaron la devastación, majestad. Pero la decisión final la tienes tú. Joder. Venga, vamos a tirar todo por la ventana, pero no tengo dinero. Destruimos el casco antiguo. Lo justo es que lo reconstruyamos. El rey ha tomado una decisión. El casco antiguo será reconstruido y sus antiguos residentes recuperarán sus hogares. Gracias, majestad. Esta decisión será bien acogida. Supongo que reconstruir parte de la ciudad debe de conllevar algún beneficio. Demuestra que nuestro sentido de industrialización aún no se ha apagado. Muy bien, majestad. A pesar del actual clima de miedo y de gran necesidad nacional, Industria River ha vuelto a asestar un golpe para ayudar al hombre honesto de la calle. La triste postal del abandonado y destrozado casco antiguo ha cambiado. Es un placer presentar el nuevo casco antiguo. Joder, madre mía. Le rompe a uno el corazón ver el erario tan vacío. Si no hacemos algo al respecto, vamos a morir todos. ¿Quién me mandaría a hacerme un plan de pensiones? De hecho, el primer tema del día podría tener relación con nuestra situación financiera. Ha llegado la hora de decidir el presupuesto anual de la Guardia de la Ciudad. Como te imaginarás, a la gente le gusta quejarse del crimen y la inseguridad de nuestras calles y están pidiendo más guardias de los que tu hermano estaba dispuesto a contratar. Tienes tres opciones, majestad. Dejar el presupuesto como está. Después de todo, la gente está acostumbrada al asesinato, el robo y el contrabando. Aumentar el presupuesto y llenar las calles de soldados que mantengan la paz. Una solución más clara. Ya está, si estamos para gastar dinero, creo, dinero que no tenemos. Ya un millón tengo que conseguir y no sé ni cómo. Solo si se convierten en algún tipo de horribles zombies. Eso no es lo que va a pasar, ¿verdad? De todas maneras, esto va a dejar un agujero considerable en el erario. A menos que cubras los gastos de tu bolsillo, me temo que estaremos en una situación difícil. Concentrémonos ahora en el resto de los asuntos de hoy.
Aquí está la agenda real que he preparado. Como podrás ver, tienes un día ajetreado en la corte, pero tremendamente agradable. La decoración es una de mis pasiones y estoy deseando ver tus gustos. Los diseñadores te esperan en la sala del trono. Bueno, aquí sí que no voy a hacer despido. Aquí no vamos a hacer... ¡Atención! Saludos, señor. Hola. Saludos, señor. Majestad. ¡Todos en pie ante el rey! Hoy decides sobre la decoración del castillo. Dos de los más grandes decoradores de Albión han venido a presentar sus propuestas. ¿Puedes hablar? Majestad, soy Herman Buennombre. Tengo un diseño en mente que seguro que te dejará con la boca abierta. Imagina unos colores celestiales que eliminen las sombras que pueblan estos salones. Un excelente equilibrio de colores que le diga al mundo: soy un líder fuerte y virtuoso, oídme gritar, pero disfrutad con la belleza de mi hogar. Eres un rey iluminado. Deja que iluminemos también el interior de tu castillo. ¿Celestial? ¿Tranquilo? ¿Bonito? ¿Deseas que se te conozca como monarca o como idiota? Me llamo Sibyl Maleficia, majestad, y te diré que la gente respeta a quien teme. Este castillo debería ser una fortaleza del terror. Propongo que inundemos las habitaciones y pasillos con sangre, o al menos con una pintura sustitutiva. Que todos los que vean este palacio conozcan el terror, ya sean tus súbditos o tus enemigos. Puede parecer trivial, pero las apariencias pueden influir en la opinión del reino entero. Tú escoges, majestad. Eso, si ya lo tenía escogido desde el principio. Deseo que este sea un castillo iluminado. ¡Fabuloso, majestad! ¡Fabuloso! Tu castillo será una visión de pureza. Y una vez más, la moda y el buen gusto deben reprimir sus náuseas. Hoy decide sobre el futuro de Aurora, majestad. ¿Ah, sí? Gaelin hablará en nombre de su gente. River rebatirá su causa. Puedes hablar. He venido en busca de la protección que prometiste. Ha pasado mucho tiempo desde que mi pueblo estaba a salvo o vivía sin sufrimiento. Fue un honor para nosotros unirnos a tu lucha para recuperar Albión. Y ahora debemos unirnos a tu reino. Haz lo que no hizo tu hermano. Ayúdanos a reconstruir Aurora. Y protégela como lo harías con tu propio reino. Madre mía. No hay nada tan noble como abrazar otras culturas. Y yo, por mi parte, no podría estar más feliz de considerar a Aurora como parte de Albión. Pero es claro que deben trabajar para obtener tal privilegio, y da la casualidad de que yo sé cómo sacarles provecho. Hay una mina abandonada en el desierto aurolino que tiene recursos suficientes como para beneficiar a todo el reino. Empleemos a Kaelin y a su gente para reunir los recursos que allí haya. Con eso se les podrá pagar. Estás hablando de trabajos forzados. Bueno, no nos quedemos en la semántica. Es una transacción justa. Sé que no romperás tu juramento. No lo voy a romper. Por lo que hemos pasado. Mantendré mi promesa. Aurora formará parte de Albión y sus gentes serán nuestros iguales en todos los sentidos. El rey ha hablado. Aurora será reconstruida como parte de Albión. Igual que todas las otras partes del reino. Madre mía, estoy sufriendo. Dos kilos casi ya de deuda. Madre mía, no voy a poder salvar a nadie.
No voy a poder salvar a nadie. Le doy la bienvenida a la nueva y mejorada Aurora. Un oasis de amistad, camaradería y muchas otras cosas hermosas. Visite la ciudad que Industria River ha reconstruido a partir de arena, piedra y cadáveres. Disfrute del clima soleado, las raras costumbres y la importante presencia militar. Aurora, una luz floreciente en la oscuridad. Madre mía, 2 kilos, tío. Uf. Una decisión valiente en la corte hoy, majestad. Aurora puede haber demostrado ser un recurso bastante rentable, pero estoy seguro de que podemos encontrar otros medios de llenar el erario. Dime cómo. De hecho, puede ser que ya hayamos dado con tal oportunidad. Tal vez Aurora no haya sido una pérdida de tiempo después de todo. Dime. Parece que un grupo de exploradores de Albión de visita en Aurora ha descubierto un raro diamante en el desierto. Escucharon la leyenda de esta extraordinaria gema de los vecinos del lugar y, comprensiblemente, partieron a encontrarla sin preocuparse por sus vidas. Lo cual, de alguna manera, explica por qué solo uno de los exploradores regresó con vida. Volvió con las manos vacías, hablando de los horribles seres del desierto que protegen el tesoro. Piensa en la gloria, majestad. La aventura, el romance, las grandes sumas de dinero que haríamos. El diamante está localizado en una de las cuevas bajo el páramo de Aurora, supuestamente el emplazamiento de un antiguo templo abandonado. Solo necesitas cogerlo. Pues vamos a ir, ¿no? Ahí tenemos de momento, ¿no? Solo tenemos 29. Mira, debemos 1.640.000 todavía, macho. Uf, vamos. Vamos a la cueva. Madre mía. Esperemos que dé resultado algo de dinero saquemos. Uf. Señor. A tus órdenes. Milord. Milord, majestad. Nos estamos endeudando hasta... A tus órdenes, señor. No vamos a poder construir nada. O sea, ni defensas, ni... Ni nada de nada, ya lo verás. No. Baja de... Yo cada vez que veo esto... Me estoy poniendo enfermo. ¡Ya amanecido! Los artículos más vendidos de Bowers... A ver, esperaros un segundo. Hey. A mí no me puede hacer nada la guardia. Es mi guardia. ¿Y qué hace un sin techo aquí? Hola, me vendría bien un poco de ayuda para limpiar las calles. Me avergüenza reconocerlo. Ha habido una ola de fugas y no hay suficientes hombres de servicio como para encontrar a los criminales. Venga, hombre. Si nos ayudas, si me acabo de gastar 200.000... Tienes que encontrarlos y traer. Sí, y me acabo de gastar 200.000. ¿Vale? En guardias. Antes, al principio. No he quitado, sino que he aumentado la guardia. Y ahora resulta... ¿eh? Y ahora resulta que me dice el tío este que no tiene suficientes guardias. Le pego una colleja a ese guardia. O sea, mejoramos eso.
Ahí hay más gente para misiones, pero quiero hacer primero esta. Es por aquí. Tenemos que ir al puerto, si no recuerdo mal, ¿no? Va a ir a Aurora. Creo que era eso, ¿no? Y aquí es azul. Uf, unos árboles azules. Soy el mercader más fiable de Bowerstone. Los impuestos han bajado por ahí. Eso no pasa todos los días. Hola. Me alegro de verte, majestad. Saludos, milord. Ah, saludarme, venga. Soy el rey. Venga, besitos. Hola, guapas. Nada tiene sentido. A ver. Hacia acá. ¿Pero dónde me llevas, tío? Y la caja ahí se pone. Ah, el puerto, vale, vale. Vamos a Aurora. Seguro que mi situación va a estar un paso para adelante, dos para atrás, seguro, vamos. Ah. Ya que he puesto 10.000 de mi fortuna personal, que no era mucha. Que creo que no nos va a ayudar mucho mi fortuna personal. Los perros son nobles, leales y fieles. Y además son sabrosos. Mira, bien está ahí. Es un buen perro. Si te gustan pequeños, feos y esqueléticos. ¿Ah, sí? Oh. ¿Qué pasa, Luke? Mira, ¿esto es el tesoro? No hay nada por aquí, ¿no? Vale, Luke, vámonos. ¿Qué daño me ha hecho eso? Me ha hecho pupita, ¿eh? Uy, ¿qué más?
Ah. Vámonos. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la gente? Que muere. ¿Dónde está? Si de mí dependiese, nadie enfermaría nunca. Solo morirían, empezando por ti. Espérate. Ya voy, pero es que no la he visto que estaba ahí. Campeón Luke. También tengo que ir a vender cosas. ¿Cuántas monedas? Bueno. Yo creo que la vamos a pasar putas. ¿Tesoro dónde? Si dices que esto es un tesoro, vale. Para mí no lo es. ¿Tenemos algo por aquí abajo? ¿O que nos dejemos? No hay nada, ¿verdad, Luke? Se acabó lo que se daba. Listo es. Luke, ¿por aquí puede haber algo? ¿Es mi perro? El que todo lo encuentra. A ver si puedo romper esto. Y abrir. Vale. Vale, no se puede abrir tampoco. Vale. ¿Pero dónde disparas tú? Ah.
Muy bien, Luke, muy bien. Pero ¿qué tal si vamos para allá y miramos un poquito lo que hay por aquí? Antes de ir a ningún otro sitio. Pues si pudiese haber algo. Madre, ¿qué es esto? Yo ya había visto, Luke. Encima nos dan para hacer tatuajes y esas cosas, pero no. No sufre. Vamos por aquí. Hay que subir por ahí, pero por aquí, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Lentamente. Mira dónde está el mamonazo ahí arriba. Sin duda es un día precioso, menos dónde estás tú. A ver, no le voy a dar a... Sí. Lo que más me gusta es la música, el sol y el amor. Y el dolor. A ver. No, ya vienen. Muy bien. A ver qué nos vamos a encontrar por aquí además. Sí, pero... Sí, está el... El diamante ahí. Oh, qué bueno. Vámonos.
aquí vendrá más furia, seguro. No, pero seguro que habrá alguna por aquí. Mira, ¿eh? Soy el rey de Albion. Ah, ¿os enfrentaros a mí? Vosotras. Unos personajes de la nada. Uf, qué tiraco. Insignificantes, gen. Mira, por ahí vienen más insignificantes. Soy el rey del bien y necesito pasta, lo siento, por eso me llevo este diamante. Bueno, ahí vamos. Y me encontraré alguna de las brujas estas. Me gustaría encontrármelas, pero... Bueno, pues a lo mejor, ¿no? Una pregunta, no podía. Desde aquí no se puede. Tengo que coger el barco. Espera, déjame hacer esto. Quería hacerlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah, como estaba acabando el otro, hemos acabado nosotros, ¿no? Pobrecito. Guarda. Milord, disfruta de mi tienda. Compra mis mercancías, amigo. La mejor ropa de Aurora. Compra mis productos. Y mejor calidad. Son calidades mágicas. Sedas industriales y de importación. Pero tenemos que acabar primero con otras. ¿No era por aquí la salida? No, pues no. ¿Por dónde es la salida aquí? Majestad. Hola. Aquí está el puerto, vale.
Hola. Puede. Es un gran día para viajar en barco. Ya hemos viajado, ¿no crees? No quiero adulaciones ahora. ¿Puedo ser de ayuda? Sí. Ojalá pudiera comprarme. Ajá, ya veo. ¡Hola! Uy, qué hostia. Yo no recuerdo cuando jugué la última vez. La gente que salvé, no me acuerdo. Yo creo que muy poca. Porque me está pasando lo mismo que. Las mercancías son las más baratas, en serio. Porque estoy haciendo lo mismo que ahora. No quiero ser un déspota. Si hubiese sido como mi hermano, tendría super avistado ahora mismo. Señor. ¿Verdad? Pero como no somos así. A ver cuánto nos da ese diamante, a ver si nos da algo. A tus órdenes. Que no sea solamente algo que vamos a poner en. ¿Te digo lo que más me gusta? En el heraldo y que no cueste un duro, macho. A tu servicio, mi rey. ¿Todo bien, majestad? Sí, todo bien. Me alegro de verte. Esperando órdenes, señor. Es más hermoso de lo que me atrevía a imaginar. Y pesado. Nuestros expertos estiman que vale una pequeña fortuna. ¿Cuánto? Claro, ahora aparece la duda. ¿Qué deseas hacer con esta magnífica piedra? ¿Debo depositar el dinero de la venta en el erario? ¿O quizá preferirías que los fondos fueran canalizados a, digamos, una cuenta más personal? Un verdadero acto desinteresado. Estoy constantemente sobrecogido por tu espíritu noble y generoso. Poner la seguridad de tu gente antes que tu propia recompensa. ¡Oh, bravo! Vale, gracias. Bueno, ya nos queda solo 940 más 6 millones que tenemos que conseguir. El erario se ve muy enclenque, ¿no te parece? Siempre debemos ser cautos con los gastos innecesarios y estar atentos a las posibles vías de obtener beneficios. Teniendo eso en mente, me gustaría discutir el espinoso asunto de la prestación por hijo abolida bajo el mandato de tu hermano. Hay voces dentro de la comunidad que claman para que la restablezcamos. Por el interés del erario y a largo plazo por el de la gente, tengo una contrapropuesta. Es un poco radical, pero bastante brillante, si no te importa que lo diga. Cobramos a la gente por cada criatura que tengan. Eso mantendría la población baja, pero lo que es más importante, el tesoro alto. ¿Realmente es justo traer una nueva vida a este mundo tan incierto? ¿Y acaso ese oro no serviría para ayudar a los niños que ya han nacido? Claro que también puedes mantener las políticas de Logan. El asunto está completamente en tus manos. Aunque sea impopular.
Me alegra que hayas decidido seguir mi sugerencia. Habrá menos bocas que alimentar y más oro que amontonar. Salimos ganando en todos los sentidos, si obviamos la inevitable pérdida de popularidad. ¿Proseguimos con el resto de tus compromisos? Aquí está la agenda real del día. Joder, ahí va a ser más pasta, tío. Es que no lo entiendo. Solo gastar dinero. Para empezar, tienes dos audiencias en la sala del trono. Vale, muy bien. Rumores de que las últimas propuestas de River son tan escandalosas como deliciosas. Debe ser muy entretenido. Joder, macho. Las exigencias de Page no son del todo irracionales y tendrían aceptación entre el populacho. Pero siempre debemos tener en mente... Joder, macho. Industrias, bro, esto no, a ver lo que tiene por aquí para que yo pueda comprar. A ver, 27.000. ¿Te cuesta reparar esto? 593, casi la casa entera. Bueno, esta zona ya está casi, vale. Ah, no, si quieren aquí más. Vale, hay que comprarlas todas. Que vayan dando su fruto. Ya verás. ¿Cuánto? Prestad todos atención. A ver cuánto me va a costar ahora. Esta audiencia atañe al futuro del albergue y orfanato de Bowerstone. Page hablará en nombre de los desprotegidos de la ciudad. River rebatirá su causa. Puedes hablar. Majestad, el albergue ha sido el único refugio para los sin techo. Los pobres. Y los huérfanos. Y hasta que no podamos cambiar el mundo para mejor, seguirá siendo su única esperanza de supervivencia. ¿No va siendo hora de que tendamos una mano amiga a los más necesitados? Ya he hecho demasiado por los necesitados. No tiene financiación y el edificio está en mal estado. Invierte en el albergue y el orfanato, y quizá podamos comenzar a crear un futuro mejor para la gente olvidada de Albión. No podría estar más de acuerdo. La ciudad y sus habitantes tienen una necesidad acuciante, pero no de limosnas, sino de amor. Propongo que usemos este edificio ruinoso para ayudarlos a ellos y a nosotros mismos. Pues el amor y el dinero... Lo siento, pero quiero dinero. Inauguremos va siendo hora de que Bowerstone el primer burdel de Bowerstone. El albergue se convertirá en un burdel. ¡Excelente, majestad! Me pondré con ello de inmediato. Y por inmediato digo ya. Es que lo necesitamos. Esta es explotación, majestad. Tu pueblo no se alegrará. Pues muy bien. Que no tengo pasta, no te jode. ¿Su corazón tiene un vacío que solo se puede rellenar con amor? ¿El oro que le sobra resuena en sus bolsillos? Pues Industria River se enorgullece en presentar la Casa del Amor Recompensado, donde el dinero
sí da la felicidad. Es que no voy a reunir dinero solamente conmigo mismo. No tengo suficiente dinero. Hoy vas a tratar un problema ambiental urgente. La eliminación de los residuos de la ciudad. River hará su propuesta. Me va a costar dinero, sí, da igual. De Morningwood se opondrá a él. Puedes hablar. Majestad, estoy seguro de que habrá percibido un cierto aroma impregnando la ciudad últimamente, aún más nauseabundo de lo normal. Me temo que no se trata simplemente del hedor de los desamparados. Bowerstone empieza a tener un grave problema de acumulación de residuos. Se necesita una solución eficiente y barata, y creo que la he encontrado. Ya está. Morningwood debe permanecer intacta. Hallaremos otra solución al problema de los residuos de Bowerstone. El rey ha hablado. No, es que... Morningwood no será utilizada como vertedero. Eso no lo permito, pero joder, es que un burdel tampoco es... Genial. Eres como un águila majestuosa, majestad. Estás en contacto con tu lado interior, tus entrañas. La madre naturaleza te da las gracias desde lo más profundo de su corazón. Una pena. Debo reconocer que esperaba con ansia respirar aire fresco. Pero estoy seguro de que tienes razón, majestad. Pues claro que la tengo. Porque no nos iba a reportar dinero. No hay nada más importante que la salud y la higiene de nuestros ciudadanos. Por ello, Industria River se complace en anunciar la inauguración de las instalaciones de reciclaje de aguas residuales de Bowerstone. Porque no puede haber prosperidad si no hay adaptabilidad. Casi ha acabado el día, majestad. Solo queda un compromiso más. Pace ha solicitado una reunión en el viejo cuartel general rebelde. ¡Cuánto misterio! Me pregunto qué querrá. Yo también. Bueno, chicos, eso lo sabremos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y compartirlo, que esto siempre ayudará a crecer el canal. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!